que el gobierno deberá escuchar los argumentos por los que La Paz cree que es posible hacer el censo entre junio y octubre del 2023. ¿Cuáles son esos argumentos que presentará La Paz? La clave de estas reuniones no es solo informar. Pues el INE no solo tiene que venirnos a informar, sino que el INE tiene que escuchar. Y eso tiene que escuchar la propuesta que tenemos las regiones, y en este caso La Paz. La Paz hemos sido la primera ciudad que aceptó la postergación del censo porque no cumplía tres Cs. Confiabilidad, consenso y tampoco cartografía. Nosotros cuando se postergó dijimos, bien, adelante. Y la pregunta que nos hicimos, hasta el 2024... Y encargué a mi equipo de técnicos de la alcaldía, a ver, veamos si es hasta el 24 podemos adelantar. Y en base a todo el estudio vimos que se podía adelantar el censo para el próximo año, entre junio y octubre. Creemos que esos son los tiempos en los cuales se puede realizar el censo del próximo año. ¿Por qué? Porque tenemos el 30% de la cartilla de la cartografía avanzada. Eso dice el INE. Espero que esta tarde el INE nos diga la verdad. Nosotros hemos hecho nuestra propuesta en base a función a información que tiene el INE. 30% en la experiencia se puede hacer el restante 70% en 6, 7 meses. Segundo, tenemos los recursos. Está el crédito. Vamos a pagar en vano 2 años de créditos, intereses sin motivo. Tercero, tenemos capacidades instaladas. Las universidades para hacer la encuesta tiene más de 200.000 personas, más le aumenta 100.000 maestros rurales, tienes 300.000 personas para levantar la encuesta.